Es una satisfacción para la Fundación Pere Tarrés y para algunas personas pues que estamos en la dirección de la misma, porque hace muchísimos años que conocemos a Ignacio Calderón y algunas de las personas que lo acompañan de la FAD, y valoramos mucho el trabajo que realizan y que de alguna forma complementamos, ¿no? Desde la acción preventiva de buena parte de la acción de la Fundación Pere Tarrés. De su currículum yo voy a dar tres pinceladas. Decir que se licenció en Derecho por el CEU de Madrid, que luego hizo posgrados en Finanzas y en Gestión Empresarial en IES y en la Escuela de Organización Industrial. Ha trabajado en muchas empresas en puestos directivos, ha estado en consejos, pero lo fundamental es que en 1992 se hizo cargo de la Dirección General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y ahí es de lo que yo puedo hablar y desde donde yo le conozco. El otro día una colaboradora tuya me decía, a ver, si presentar a Ignacio Calderón es muy fácil, solo tienes que decir tres palabras: capacidad de trabajo, entrega y compromiso. La FAD, que está ahí desde el primer momento del gran boom de las drogas en este país, de los años 80, de la mano del general Gutiérrez Mellado como fundador y de su majestad la reina como presidenta, en un momento en el que había una realidad como la que vamos a comentar, es una institución en la que hemos corrido serias dificultades, porque hemos intentado anticiparnos, hemos intentado adaptarnos a un fenómeno enormemente cambiante, que ha cambiado en una profundidad extrema en este país, que seguramente no nos hemos dado cuenta y que yo, como diré después, estoy convencido que nunca se entendió y sigue sin entenderse. Es muy difícil, además, enfrentarse a un fenómeno que no se entiende. O educamos en valores desde que se nace, o esperar a que Palomita tenga 15 años para decir que quiere salir por la noche con unos amigos para llamar a la FAD y decir, oiga, dígame qué hago. Y yo siempre le digo, rece, rece lo que sepa. Y piense lo que ha hecho hasta ahora. Porque ¿qué me está usted contando? ¿Se cree usted que yo soy el mago Merlín? O sea, si usted con Palomita ni ha hecho un trabajo educativo, ni le ha dicho no sé qué, y ahora resulta que sale por la noche y usted se asusta, pues dígale esa frase tan útil que es, hija, ten cuidado, a ver qué vas a hacer. Sigue esta sociedad confundiendo consumidor con drogodependiente. Y drogodependiente todavía mantiene el estigma de la delincuencia. Un drogadicto es un chorizo. A nosotros el tema del alcohol, que es, llevamos 3 años haciendo campañas del alcohol, fue una situación de una delicadeza extrema. Porque cuando yo planteé a nivel del patronato y dije, voy a salir al tema del alcohol, hubo muchas voces enormemente críticas, diciendo, vamos a ver, como diciendo, este está loco. Si la FAD habla del alcohol, es un reconocimiento de que el alcohol es una droga. Y yo dije, ¿de qué me estás hablando? Que no voy a discutir eso. Que hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que hay son muertos para aburrir y problemas para aburrir, mucho más que todas las drogas juntas. Y por lo tanto yo creo que hay que salir. El consumo en su gran mayoría está pegado al mundo del ocio y la diversión y de los fines de semana. ¿Qué pasa? Que cuando salen a la calle con sus compañeros de colegio, que no estamos hablando de los compañeros del trabajo y por lo tanto hablando de 13 años, 14 años, se encuentran con una situación en la que tienen que demostrar que ellos ya son mayorcitos y que saben manejar, que no son unos pringados. Y por lo tanto cuando les aprietan, pliegan en muchísimos casos. Y a mí me produce una enorme tristeza porque entiendo que plieguen y porque me parece lamentable que no hayamos sido capaces de que tengan la posibilidad de decir, oye, mira, no me marees porque yo eso no lo voy a consumir porque no me interesa. No sé si lo tienes claro. Eso es difícil, pero no lo hemos hecho. El negocio no lo voy a discutir ni lo voy a descubrir. El negocio es el segundo negocio más importante del mundo. Y por lo tanto, los que están en el segundo negocio más importante del mundo, pues normalmente son todo menos imbéciles. Porque si lo comparamos con la caja de ahorros de la esquina, pues también funciona. Quiero decir que estos mueven, según los datos, más de 600.000 millones de dólares anuales. Y eso está manejado, pero además de un dinero negro, de un dinero que corrompe, que entra, que se hace con los poderes políticos, ahí está. Y por lo tanto, cuando hablamos de esas posiciones, pues
tenemos que estar, que por un lado, como digo, está la oferta complicadísima, porque poner puertas al campo es muy difícil. Las fuerzas de seguridad del Estado hacen lo que pueden en un mercado que se va moviendo y que hoy está en el peor momento de la historia de las drogas. La prohibición fracasa, de que el modelo represivo no ha dado el resultado que se esperaba. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sí, está muy bien. Eso nos está pasando claramente con el tema del alcohol. Ayer se ha aprobado en el Parlamento de Asturias una ley por la cual se equiparaba a 18 años la edad mínima de consumo de alcohol, que Asturias era el único sitio donde tenía 16. Entonces los medios llaman para decir, ¿ha visto usted qué le parece? Y hombre, yo digo, pues más o menos anecdótico. Porque si con 16 consumían a los 13 y en el resto de España con 18 consumen a los 13, pues ahora todos con 18 consumimos a los 13. ¿Qué me parece? Pues eso. Pero no sé si eso nos arregla algo. Eso pues hace que todos estemos en la misma. Lo que sí nos arreglaría sería qué hacemos para que no consuman a los 13. Nadie nace ni cocainómano, ni pastillero, ni alcohólico. Pero se puede llegar a serlo. La educación lo es todo.